I get nostalgic when I imagine my life as a fetus. Me da nostalgia el imaginar cómo era mi vida como un feto. I was in a warm bath, perfectly warm bath. Yo estaba en un baño calientito ahí perfectamente. My eyes were closed and there was a beautiful darkness around me. Mis ojos estaban cerrados y había una oscuridad preciosa a mi alrededor. There was sounds that I heard, sounds that I could feel. Y habían sonidos que podía escuchar y sonidos que podía sentir. And there was a certain sound, a certain murmur, there was lots of them, but there was one that was more than the others. Y había muchos sonidos y muchas murmuraciones, pero había una que era mucho más que las otras. It was the voice of mother. Era la voz de mi madre. The universe was mother. El universo era madre. Everything I needed was here. Todo lo que yo necesitaba estaba aquí. I'm immersed in protection. Yo me sumergí en protección. I'm immersed in nutrition. Me sumergí en nutrición. I'm immersed in the oxygen I need. En el oxígeno que necesitaba. I have tastes, I have smells that just appear magically there. Tenía sabores, olores que simplemente aparecían mágicamente. As a fetus, I didn't have to do anything. Y como un feto no tenía que hacer nada. I didn't even have to think about getting better at anything. Ni siquiera tenía que pensar en mejorar en algo. I just exist. Simplemente existía. That's all. Eso es todo. It's enough. Eso es suficiente. The universe was mother. El universo era madre. And then I was born. Y luego nací. And the universe changed. Y me cambió el universo. Comes from a poem by Gregory Coles. Este es un poema de Gregory Coles. And on this, in Costa Rica today, it's Mother's Day. Y aquí en Costa Rica hoy es el Día de la Madre. And it's a good day to remember that God who created the womb. Y es un buen día para que recordemos que fue Dios el que creó el vientre. And we're going to talk about the womb of God. Y vamos a hablar del vientre de Dios. The womb of God, but isn't God a father? El vientre de Dios, pero no es que Dios es padre. There's one time in the book of Exodus where God is revealing his name to the people who he's taking to be his people. Y en el libro de Éxodo, Dios viene en este momento y está revelándole a su pueblo, el que él escogió para que sea su pueblo, le está revelando su nombre. And he reveals his name and he reveals some characteristics about him that we see many times in scripture. Y él les revela su nombre y les revela esas características que muchas veces vemos en las escrituras. He's a compassionate and gracious God. Él es un Dios compasivo, un Dios bondadoso. Slow to anger, abounding in love and faithfulness. Lento para la ira, pero en abundancia de amor. So God is revealing his name to this new people. And he describes himself with these words. Y Dios está revelando a estas personas y se está describiendo a sí mismo con estas palabras. And that first word that says compassionate is from the Hebrew word rachum. Y la primera palabra que dice compasivo es de la palabra hebrea rachum. Rachum, and it is the adjective, but there's also a noun, the compassion, and there's also a verb to be compassionate. Y rachum es un adjetivo, pero es también un verbo de ser compasivo. And a noun of being the compassionate God. Y el adjetivo de que habla y describe a Dios, a un Dios compasivo. And all of these three words are related to the Hebrew word rechem, which means womb. Y estas tres palabras todas están relacionadas con la palabra hebrea rechem, que significa vientre. So think about it. God is starting to reveal His name to His people, and the first word He uses is extremely feminine. Entonces imaginen esto. Dios empieza a hablar a esta gente sobre Él mismo y la primera palabra que Él usa para describirse es muy femenina. And it talks about a nurturing God. Y habla de un Dios compasivo. A God that nurtures, it gives nutrition, that takes care of, like a mother takes care of her child. Un Dios que nutre, así mismo como hace una mamá que viene y alimenta a su hijo y lo cuida. So what does this mean? It means that Yahweh is a compassionate God. ¿Y qué significa esto? Significa que Yahweh es un Dios compasivo. He is an emotional God. Es un Dios de emociones. With strong emotions. Con fuertes emociones. And it also means that Yahweh is moved by compassion. Pero también nos deja saber que nuestro Dios Yahweh se mueve en compasión. He doesn't just feel stuff, he does stuff because of what he feels. Él no solamente siente cosas, sino también es conmovido a actuar de acuerdo a lo que siente. So we're invited to imagine God as a God that with tender feelings, like a mother has caring for her vulnerable baby. Entonces estamos invitados a pensar en Dios como ese Dios amoroso que cuida a sus hijos, que cuida a ese bebé. And this is in the center of his core. Y esto está en el centro de su ser. And if we look in Scripture, if we look up these words, y si vamos a la Escritura y buscamos estas palabras, there's one place where they're used, and it talks about these in 1 Kings. Y estas palabras son usadas en Primera de Reyes. When Solomon is king and there's a confusion between two women that had two babies. Y el rey Salomón estaba en el medio de esta confusión en dos mujeres que tenían un bebé. And there was two babies, one of the babies died, and so there's a dispute of who the live one belongs to. Y habían dos bebés, pero uno de los bebés había muerto, entonces había una disputa de que quién era la mamá del bebé muerto, vivo. And so Solomon says, well, let's just cut the baby in half and give half to each one. Entonces el rey Salomón, bueno, perfecto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el bebé a la mitad y le damos una mitad a cada uno. And the real mother reacts when she hears that. Y la verdadera mamá reaccionó cuando escuchó estas palabras. And the word for compassion here is translated as deeply moved. Y la palabra aquí para compasión es traducida como profundamente conmovida. The woman whose son was alive was deeply moved out of love for her son, and she said to the king, "Please, my lord, give her the living baby. Don't kill him." Y ella, la verdadera mamá, fue muy profundamente conmovida por el amor de su hijo y le dijo al rey, no señor, por favor, no lo mates, dáselo a ella. So her compassion showed the king who was the real mother. Entonces su compasión le dejó saber al rey quién era la verdadera mamá. And that's the deep love where God reveals himself as our God is. Y ese es el amor profundo, el cual Dios se revela a nosotros. Ese amor lleno y de profunda emoción. The word talks about deep emotions. La palabra habla de emociones profundas. In fact, out of every five times in the Bible that one of those words is used, four talks about God's emotions and one talks about people's emotions. Y si vemos en la Biblia, de las palabras que se expresan en la Biblia, habla cuatro de ellas, de cinco palabras, cuatro de ellas hablan de las emociones de Dios y una habla de las emociones de su pueblo. We worship a God who listens to our cries. Nosotros adoramos a un Dios que escucha nuestro clamor. In fact, during the worship this morning, there was a prophetic word and God said, I hear your cry. Y esta mañana durante la adoración hubo una palabra profética y el Señor dijo, yo escucho su clamor. I did not tell the person, Ronald, that was having this word, what I was going to preach about, but it was exactly this. Yo no le comenté a Ronald cuando él iba a adorar de lo que yo iba a predicar, pero es exactamente, se relacionaba con lo que Dios me puso a hablar hoy. God responds with compassion when we cry out to Him. Dios responde con compasión cuando nosotros clamamos a Él. I want to invite you to open your Bibles in Nehemiah chapter 9. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en Nehemías 9. And Nehemiah is a book, we know the very first part where they're rebuilding the wall. Y Nehemías es un libro el cual nos habla donde ellos están reparando los muros. But after they build the wall, then Nehemiah gathers the people together to a big meeting, and they're celebrating the first time that they're getting together as a people. Y después de que reparan los muros, entonces Nehemías junta al pueblo y celebran de que era la primera vez de que estaban todos reunidos. And chapter 9, Nehemiah gives a sermon that we have summarized here in the chapter. Y en el capítulo 9, Nehemías da un sermón que vamos a ver aquí resumido en este capítulo. The people, remember, they've come back from exile, and that's why they're rebuilding these walls. Y acuérdense que el pueblo de Dios venía del exilio, entonces por eso estaban reconstruyendo las paredes. And Nehemiah is reminding the people who they are. Y entonces Nehemías está recordándole al pueblo otra vez quiénes son. So I'm not going to read it all through, but just look with me, for example, verse 6. You alone are Lord, you made the heavens, even the highest heavens. Yo no lo voy a leer todo, pero vamos a ir en algunos versículos. En el versículo 6 de Nehemías 9 dice, solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, con todas sus estrellas. And then he talks about Abraham and how he got close to Abraham in verse 7. Y en el versículo 7 comenta de cómo Dios se hizo cercano a Abraham. In verse 8, that Abraham was faithful towards God. Y en el versículo 8 nos dice que Abraham era fiel a Dios. And in verse, then remember that he says they were taken to Egypt, and in verse 9 it says, You, God, saw the affliction of our ancestors in heaven, and you heard their cry. Y en el versículo 9 nos relata cómo el pueblo de Dios fue llevado a Egipto. Y dice, en el 9, en Egipto viste la aflicción de nuestros padres y escuchaste sus lamentos. The compassionate God heard the cry of his people in Egypt. El Dios compasivo escuchó el lamento del pueblo de Dios en Egipto. And then it talks about the signs, the 10 plagues and the signs he did before Pharaoh in verse 10. Y en el versículo 10 habla de todas las cosas que hizo y las plagas que hizo en frente del faraón. In verse 11, where God splits the sea and his people cross. Y en el versículo 11 nos narra cómo Dios abre el mar rojo y el pueblo puede pasar. In verse 12, he talks about the people that are guided by a cloud of fire and a pillar of fire and a pillar of cloud. Y en el versículo 12 nos relata cómo la gente va detrás de una columna de fuego. And in verse 13 it says, you came down on Mount Sinai and you spoke with them from heaven. Y en el 13 dice, descendiste al monte y les diste los mandamientos. In verse 15, you provided bread. Y en el 15 dice, les proviste de pan. You provided water. Les proviste agua. A compassionate God, like a mother, provides for their children. Un Dios compasivo, así como una madre, provee para sus hijos. And if you remember the story, the first time that the commandments were given in tablets of stone to Moses. Y si ustedes se acuerdan de la historia, la primera vez que dio los mandamientos a Moisés en piedras. Hop down to verse 18. The people, meanwhile, had built a golden calf. Y si vamos hasta el versículo 8, mientras Moisés está con Dios recibiendo los mandamientos, el pueblo está construyendo un becerro. And they say, "This is your God who brought you out of Egypt." Talking about the golden calf. Y le decían a ese becerro, este es el Dios que nos sacó de Egipto. That's complete treason. Eso es completa traición. And when Moses comes down, those first commandments are broken. Y cuando Moisés regresó y vio lo que estaba pasando, esos primeros mandamientos fueron destruidos. The tablets were broken. He was so angry because of what he was seeing. Las piedras donde Dios había escrito los mandamientos fueron destruidas, donde la tiró porque estaba tan enojado de ver lo que estaba aconteciendo. Look at verse 19. Y miren el versículo 19. Due to your great compassion, you did not abandon them in the wilderness. Y en el versículo 19, que gracias a su compasión, su gran compasión, Dios no los abandonó en el desierto. God is a compassionate God. Dios es un Dios compasivo. The people had just abandoned him, they had done treason, and he had compassion. La gente lo había traicionado, había hecho todo esto, pero Dios seguía siendo compasivo. And then Moses goes back up and receives a second set of the tablets of the Ten Commandments. Y luego regresó Moisés arriba otra vez con Dios y Dios le dio de nuevo los mandamientos. And that's when God speaks the words that were based on a compassionate and true God. Y es ahí donde Dios habla esas palabras basadas en un Dios compasivo. Compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. So he speaks that when the people had just been abandoned him. Y él habla esas palabras aún en el momento donde su pueblo lo había abandonado. God always reaches out to his children. Dios siempre busca a sus hijos. And you can ask any mother, and she will always be a mother to her children. Y usted le puede preguntar a cualquier mamá, ella siempre va a ser mamá para sus hijos. No matter what the children do. No importa lo que sus hijos hagan. The bond is strong. Esa unión entre una madre y su hijo es muy fuerte. Now let's read together verse 27 here in Nehemiah 9. Y vamos a leer juntos el versículo 27 en Nehemías 9. Therefore you delivered them into the hand of their adversaries who oppressed them. Por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. But in the time of their distress they called to you and you heard from heaven. En tiempo de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. In your abundant compassion, you provided them with deliverers to rescue them from their adversaries. Por tu inmensa compasión, les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. So this people were sent to exile, and again they cry out to God, and God hears. Entonces este pueblo fue mandado al exilio y claman a Dios y otra vez Dios les escucha. En verse 28, then they were at rest again, they went back to doing evil. Y en el versículo 28 dice, pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Then you abandoned them to their enemies and they gained dominion over them. Y tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. And when they cried out to you again, in your compassion, you heard from heaven and rescued them time and again. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Israel was constantly turning their back to God. El pueblo de Israel constantemente volvía su espalda a Dios. Sounds like you and I. Se parecen un poquito a usted y a mí, ¿verdad? And God continually has compassion on them when they cry out to Him. Y Dios continuamente sigue teniendo compasión cuando nosotros clamamos a Él. And the important thing is, He didn't just answer their call when they were being good. Y aquí lo importante es ver, no, Dios no les escuchó solo cuando ellos estaban obedeciendo, cuando eran buenos. He answered their call. No, doesn't matter what their moral quality was like. Dios respondió su clamor sin importarle su aspecto moral, en dónde se encontraba. And this means that God continues to answer the call of everyone, no matter where their status is before God. Y esto significa que Dios continúa escuchando nuestro clamor sin importarle nuestro estatus moral, en dónde estamos con Él. God reveals to His prophet Isaiah about himself. Dios le habla al profeta Isaías sobre sí mismo. And he uses this metaphor of a mother with her nursing child. Y usa esta metáfora de una madre con su niña. It says, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Y en Isaías 49:15 dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Though she may forget, I will not forget you. Y dice el Señor, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. See, I have engraved you on the palms of my hands. Yo te tengo grabado en la palma de mi mano. Your walls are ever before me. Tus puertas todo están delante de mí. Even though God says, my bond to my people is stronger than a mother's bond to her child. Y Dios dice, mi conexión con mis hijos es mucho más fuerte que la de una madre con su hijo. He's the God of compassion. Es el Dios compasivo. He will listen to the cry out of His people. Él va a escuchar al clamor de su pueblo. Many times we are. I hear people, Paul, can you pray because God really hears your prayers? Y muchas veces la gente viene y me dice, Paul, vea, por favor, usted puede, porque es que puede orar por mí, porque es que Dios sí lo escucha a usted. That's not what we're reading here. God listens to every cry. Y eso no es lo que estamos viendo en este momento, porque Dios escucha todo nuestro clamor. And He responds to those cries. Y Él responde a ese clamor. In Psalm 103 it says, as the Father has compassion on His children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Y en el Salmo 103 dice, 13 y 14. El Salmo 103, versículo 13 y 14 dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. El Señor sabe, nos conoce, sabe que somos de barro. And when Jesus came and became a man, y cuando Jesús vino y se hizo hombre, it was an act of compassion. Fue un acto de compasión. God sent his son to become like us. Dios mandó a su hijo para que se hiciera como nosotros. And then when Jesus was ministering, he would minister to the people who were marginalized. Who were marginalized. Y cuando Jesús estaba ministrando a las personas, él estaba ministrando a las personas marginadas. You read the Gospels and you see him reaching out to the poor, to the needy, to the sick. Y si vemos las escrituras, el Señor siempre iba a los necesitados, a los pobres. We see Jesus with strong emotions. Vemos a Jesús con emociones muy fuertes. When he comes to raise Lazarus from the dead, he knows he's going to raise Lazarus from the dead, and yet he cries. Y cuando vemos el pasaje donde él va a resucitar a Lázaro, él sabía que lo iba a resucitar, pero a pesar de todo llora. Because he has compassion on Mary and Martha, his sisters, and anyone else who's there. Porque él tenía esa misma compasión sobre Marta y María, sus hermanas, y sobre la gente doliente que estaba ahí. Jesus even says, Jerusalem, I wish I was like a chicken that holds her chicks under his wings. I want to protect you. Y Jesús mismo dijo, Jerusalén, yo quisiera ser como esa gallina que guarda sus pollitos bajo sus alas. Quiero protegerles. I have compassion on you. Yo tengo compasión de ustedes. And the biggest act of compassion was giving his life on the cross for the world. Y el mayor acto de compasión fue dar su vida en la cruz por el mundo. Compassion is similar to a modern word that we use, which is empathy. Y compasión es similar a la palabra moderna que ahora usamos, empatía. We talk about being empathic with people. Hablamos de ser empáticos con otras personas. We want to feel what they feel. Queremos sentir lo que ellos están sintiendo. We want to try and put ourselves in other people's shoes, we say. Y decimos, es que me quiero poner en los zapatos de la otra persona. We want to feel their pain and feel their excitement too. Queremos sentir su dolor, pero también su alegría. It's not just about feeling pity on people who are sad. It's also rejoicing with those who rejoice. No es simplemente sentir lástima por aquellos que están tristes, sino también sentir su alegría cuando ellos están regocijando. So we can. God reveals Himself as a God who's deeply compassionate, strong emotions. Y Dios se revela a sí mismo como un Dios compasivo con emociones fuertes. And that means that God is emotional, but also He's not emotional. Y eso significa que Dios es emocional, pero también no es emocional. What do I mean by that? It means that He is strong emotions that move Him. ¿Y qué significa eso? Que él tiene emociones fuertes que lo mueven. But it's not emotional in the sense that He's not volatile, that He'll change and react with anger or something like that. Pero no es emocional en el sentido de que sus emociones no son volátiles, que él va a cambiar o se va a enojar en un momento. God feels the emotion, but He always reacts consistently as a father. Dios siente emociones, pero siempre actúa consistentemente como un padre. The word says in Ephesians, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgave you. Y en Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Just as God has been compassionate and is compassionate to me. Así como Dios es compasivo y ha sido muy compasivo conmigo. It's our time also to be compassionate with those around us. Es ahora nuestro tiempo de ser compasivos con aquellos alrededor de nosotros. In the book of Hebrews, the Lord tells us to think about those who are being persecuted, those who are in prison because of my name. Y en el libro de Hebreos nos dice que tenemos que ser compasivos, pensar en aquellos que están en prisión por el nombre de Cristo. And the way the book of Hebrews says, it says, pray as if the one in prison was you. Y en el libro de Hebreos nos menciona y nos dice que ore como que si el que está en prisión es usted. And I think that applies not just for people who are in prison. Y yo pienso que eso no solamente aplica en las personas que están en prisión. Pray for people with emotion, as if it was you. Eso aplica para todas, que seamos compasivos, que oremos por todas las personas. For example, there's some people amongst us that Mother's Day is a very difficult day. Por ejemplo, hay entre nosotros personas de que el día de la madre es un día difícil. Maybe your mother died recently. Tal vez su madre falleció recientemente. And sometimes we know about that, but we don't put ourselves in those shoes when we pray for those people. Y muchas veces sabemos de eso, pero verdaderamente no nos ponemos en los zapatos de esa persona cuando oramos. And maybe we can't. I've still got my mother alive. I really don't know what it's like to lose a mother yet. Y tal vez es que no podemos porque no entendemos qué significa haber perdido una mamá. Yo todavía tengo a mi mamá viva, entonces no sé exactamente cómo se siente cuando uno ya no tiene a su mamá. But I can at least try. Pero por lo menos puedo intentarlo. And I can have compassion and have empathy with the person. Y puedo intentar ser compasivo y tener empatía por esa persona. And this compassion is not just to love and to pray for people. Sometimes it moves us to action. Y este amor y compasión no es solamente que usted vaya y ore por una persona. Muchas veces lo va a mover a que usted actúe. Just a few weeks ago, I went to Ezra and Joconda's house. Hace unas semanas yo fui a la casa de Ezra y Joconda. And they've been working really hard since, I think, March, building their house. Y ellos han estado construyendo su casa y han estado trabajando bien fuerte. And as I talked to both of them, they expressed they're tired and they're broke. Y cuando estuvimos conversando, ellos me expresaron que estaban cansados y que estaban ya cortos de dinero. And they want to move into this house, but it's not painted yet. Y que ellos se querían mover ya a su casa nueva, pero todavía no estaba pintada. And that's where I was. Imagine that was my case. Put myself in those shoes. Y en ese momento yo dije, bueno, ¿qué pasa si ese fuera yo? Me voy a poner en sus zapatos. And that's where we had this idea of going this Saturday to go and help them move and help them paint and help them move into the place where God has them to be. Y por eso entonces tuvimos la idea de este sábado ir a su casa, ayudarles a moverse, ayudarles a pintar. And that's the kind of thing you can put yourself in someone's shoes, but then do something about it. Y ese es el tipo de cosas en las cuales usted se puede poner en los zapatos de la otra persona y también hacer algo al respecto. Let yourself be moved by compassion like Jesus was moved by compassion. Ustedes déjense ser movidos en compasión, así como Jesús fue movido en compasión. So, to sum it up, there's 3 points. Entonces, para hacer un resumen, hay 3 puntos. First, God listens to your cries. Primero, Dios nos escucha. God listens to all the cries. Dios escucha todo nuestro clamor. When you cry, God hears you. Cuando usted clama a Dios, Él lo escucha. Don't doubt it. The first word He used to describe Himself was compassionate God. No lo dude. La primera palabra que Dios usó para describirse a sí mismo fue Dios compasivo. That's the second point. The second point is we need to listen also. Y el segundo punto es que nosotros también debemos escuchar. Open your heart to listen compassionately to other people. Abran su corazón para escuchar con compasión a otras personas. When you pray for someone, pray with empathy. Cuando oren por alguien, oren con empatía. As if it was you. Como si fueran ustedes mismos. It will help you pray in a stronger way, like our God does. Y eso les va a ayudar a orar en una forma más fuerte, así como lo hace Dios. And the third point is, don't just pray and don't just think, but do something about it. Y el tercer punto es, no solamente ore, no solamente escuche, sino que haga algo al respecto. Be moved by that compassion. Sea conmovido y movido por esa compasión. Move your wallet, move your energy, move your body. Mueva su billetera, mueva su energía, mueva su cuerpo. Allow the Holy Spirit to tell you who to invest in and when and how. Deje que el Espíritu Santo le guíe y le diga en quién usted debe invertir, cuándo y cómo. Don't just be passive, be active in this. No simplemente sea pasivo, sea activo en esto. So our empathy towards one another is the practice of seeing others as people in need of God's compassion. Y nuestra práctica de ser compasivo es ver a otros en necesidad de tener compasión. No matter who they are. No importa quién sean. No matter if they're holy or being very unholy. No importa si son santos o del todo no son nada santos. No matter if they smell nice or they don't. No importa si huelen bien o no huelen muy bien. Or even if they were treasonous to you, if they were unfaithful to you, God is that way, and He reaches out. Y no importa si lo traicionaron, Dios es de esa forma y Él siempre va a buscar. And we are enabled to show compassion when we understand that God is a God of compassion. Y nosotros podemos enseñar y desarrollar compasión cuando entendemos que Dios es un Dios compasivo. God has a depth of emotion towards His children. Dios tiene profundas emociones sobre su pueblo. And it's in the womb of God. Y es en el vientre de Dios. It's in the womb of a mother and the relationship that she has with her child. Y es en el vientre de esa madre su relación que ella tiene con su hijo. Where God says, that's the way I relate to each of you. Y esa es la forma que Dios dice, de esa misma forma es que yo me relaciono con todos y cada uno de ustedes. Join me in prayer. Acompáñenme en oración. Lord, thank you because your love for us is deep. Muchas gracias, Señor, porque tu amor por nosotros es profundo. Because you are a God who is consistently moved by compassion. Porque eres un Dios que consistentemente eres movido en compasión. And Lord, we know that we can, when we cry out, you listen. Y sabemos, Señor, que cuando clamamos a ti, tú nos escuchas. We know that when other people cry out, you listen. Sabemos que cuando otros claman a ti, tú escuchas. And you are moved by that compassion. Y eres movido en compasión. That's the way you reveal yourself. Esa es la forma en que te revelas a ti mismo. And Lord, as people who've been redeemed by you. Y Señor, como ese pueblo que ha sido redimido por ti. And you've reached out time and again to redeem us. Y nos has buscado una y otra vez para redimirnos. I ask, Lord, that you give us the ability to listen with compassion to the people around us. Te pedimos, Señor, que nos des la habilidad de ser movidos, de ser compasivos con las personas alrededor de nosotros. And Lord, that compassion not just be to cry with them, but also to do something about it. Y que esa compasión no sea solo para llorar con ellos, sino hacer algo al respecto. And I ask, Father, that this morning you give each of us homework to do today. Y te pido, Señor, que esta mañana nos des a cada uno de nosotros una tarea para hacer hoy. Give us homework, Lord, to do, to call, to be, to give, to embrace. Señor, danos una tarea para hacer, para llamar, para abrazar. That we might respond in compassion to your Holy Spirit prompting us. que podamos responder en compasión a ese llamado del Espíritu Santo. Thank you, Father. Gracias, Padre. Amen. Amén. Well, God bless you all. Dios los bendiga a todos. Again, happy Mother's Day, and I hope you go and celebrate at your homes. Otra vez, feliz Día de las Madres, y deseo que puedan ir y celebrar en sus hogares. And let's be a people of compassion that belongs to the God of compassion. Y seamos gente compasivas que pertenecemos a un Dios compasivo. God bless you. Dios les bendiga.